Y vamos a seguir con el, creo que es el séptimo capítulo del triángulo amoroso, no estoy muy segura, creo que sí. Y bueno, vamos a continuar a ver qué pasa. Oh, ¿qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me quiero poner? Mi armario no tenía la respuesta. Es que, ¿cómo coño le vas a hablar a un armario? Si fueras de estos del futuro que te dicen pues más o menos que te puedes poner, pues quizá. Pero hablar con el armario en sí no te va a dar la respuesta. Es un objeto inanimado. Ay. Pero conseguí deducir mis opciones a dos vestidos. Uno era largo y elegante, y estaba segura de que me sentiría más gestuosa girando en la pista con ese. Y el otro de divertido y lleno de vitalidad. Sabía que me sentiría más relajada y chispeante con ese. Bueno, ¿cuál escogeré? No vamos a una fiesta a divertirnos, ¿no? Pues yo elegiría el divertido y lleno de vitalidad. Yo. No sé ustedes. Mejor creo que me pongo algo que me deje ser yo misma. A sentir para mí misma y esa era la buena opción. Logré terminar de agregarme, bello, maquillaje, maquillaje no hace falta. No hace falta realmente. Pero bueno. Y todo lo demás. Una vez lista me dirigí a la sala. Vi a su gata sentado en el sofá con neta. Y a tristeza en su regazo. ¡Wow! Te ves increíble. Ay. Oh, gracias. Tranquila, es solo un cumplido. No tienes que ponerte roja. Es que me encanta. Reí, me agradaba que su gaza no esperaba que fuera tan galante como el lenguaje, como lo era con él. Si hubiera sabido que te veías tan adorable, habría comprado un traje nuevo. No te preocupes. Mientras el traje te sirva, está bien. No creo, ni siquiera un traje nuevo me ayudaría a sobresalir más que mi bella Ana, que está enamorada de mí. ¿Tu bella Ana? Está celosa el pobre, ay Dios mío. Su asa pareció darse cuenta de lo que había dicho, se sonrojó mientras Barbosa habla una explicación. Sí, como mi amiga Ana. Ya sabes, hemos sido amigos por tanto tiempo que no es una frase muy tan rara. Basta, dejen de juego ustedes dos. Volteé y vi a casa dado en el corredor. Sería bastante galán. Por un momento, mi aliento se entrecortó. Pero entonces me di cuenta de que tenía la manera de gato por matar a su madre. Oh, tienes un poco de tu. Sí, justo ahí. Bueno, eso no está tan bien. ¿Esa es tu idea de vestirte formal? Estoy segura de que podemos quitarlo con un trapo húmedo. Quizá hasta cepillar. En cualquier forma deberíamos irnos. El señor Arena lo puede arreglar solo. Ana, ¿me ayudas a poner estos papeles en su lugar? Claro, no hay problema. Lo ayudo a organizar, lo cual solo tomó unos minutos o algo así. Luego nos dirigimos hacia la puerta. No fue sino hasta que nos pusimos un pie fuera que nos dimos cuenta de que nos faltaba uno. ¿Dónde está Kazuya? Extraño, pensé que estaría aquí hace un momento. Voy a revisar la habitación. Caminé rápido a su cuarto, toqué la puerta. No hubo respuesta, por lo que me encogí de hombros y abrí la puerta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me estamos viendo desnudo.
Solo para ver que acaso ya con el sazón. Oh, ya íbamos. Lo siento. Lamento. Solo quería verme bien. ¿Te molesta cerrar la puerta, por favor? Oh, sí, eso de justo ahora sí. La pena me cerrar la puerta y caminé por el pasillo. Sabía que por mi cara estaba roja, pero no me imaginé su camisa estaba fijamente. Ay, lo traducieron mal. Mi corazón no disimula su genético. Preguntaba que se sentiría tan presionada contra su suave boca. Oh, Dios santo. ¿Qué tal si él estaba pensando que era una perra? Lamento eso. Lamento que... No, oye, sé que él no ha aceptado de lo que... No me he olvidado del capítulo. Dios mío. Me arreglé para sacarlos de la casa sin tener que explicarle mi accidental vistazo. Mejor no explicarlo. Ay, Dios. Y con eso íbamos camino al baile. Normal. No me podía engañar. Me sentí importante cuando entré con un hombre a cada lado. Aunque técnicamente no estaba con ninguno de ellos. Eso realmente no importaba. No obstante, podía sentir una extraña pero amigable competencia entre ellos. Normal, los dos están enamorados de mí. La cosa está muy jodida. Pero si estuviera compitiendo por el mismo premio, yo. Pero juro por mi vida que no podía descifrar lo que era. Joder, pues mira que eres tonta. Entonces, ¿dónde está la comida aquí? Pero mi niño, deja de comer, por favor. ¿Tú siempre estás pensando en tu estómago? Bueno, sí, yo no pienso en ello. ¿Quién lo hará? Muy considerado, busca chateo tu hambre antes que ocuparte de lo que necesita tu acompañante. Le habría traído algo a ella también. Está bien, Sasha. Sé que te gusta comer cuando estás nervioso. A mí me parece que le gusta comer cuando se siente cualquier cosa. Aunque se estaban molestando el uno al otro, parecía más bien una broma amigable, inofensiva. Pues menos mal. Era algo lindo. Oh. Además, ¿por qué tienes que estar nervioso? Bueno, mira quién habla. ¿Te has estado tronando los dedos toda la última media hora? Cierto, es porque normalmente no me gustan las multitudes, como a mí, tal cual. A veces se corre la voz de que alguien soy y las cosas se complican. Oh, amigo, te entiendo. Creo que me siento un poco alterado. ¿Tú? ¿Alterado? Sí, ya. La idea de estar en un evento social donde van a estar algunos de los alumnos es intimidante. ¿Qué pasa si digo algo estúpido, si hago algo estúpido? Se supone que estos chicos me miran. Pues la caga. Yo qué sé. Extrañadamente sé exactamente lo que quieres decir. Qué bien que se comprende en eso, coño. Es lo único que se comprende. Bien, basta de la conversación del día del juicio final. ¿Por qué no van ustedes dos a remojar sus bocas secas con un ponche? Pues es buena idea. Además, no tendrán que hablar.
Sí, tienen la boca llena de comida. No me lo tienes que pedir dos veces. Los dos se alejaron charlando como si fueran viejos amigos. Porque bueno, me quedé sola a buscar a Yuka. Vi un pequeño grupo de sus novias, antiguos compañeros de cuarto, un par de personas más y bla, 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 bla. Obviamente fui directo ahí y me saludaron y tal, como esperaba. Oh, Dios mío, Ana, te ves genial. Pues tú te ves horrible, pero vale. Yuji, bueno, Yuji tiene cara de buen chico, aunque bueno. Creo que nunca te había visto con algo que no fuera pantalones. Pues mi niño, ¿qué crees que te diga? Yuji, novio de Yuka, 22 años. A ver si me dejan saludar. ¿Estás bromeando? Ana siempre andaba por los dormitorios sin pantalones. ¿Será hija de puta? No cuentes eso. Pero eran pijamas. Se supone que debe ser cómodo. No escuches a estos negativos. Te ves fantástica. Respondí de la única manera posible para que estos amigos de tanto tiempo. Lo sé. ¿Por qué creen que me lo puse? Todos se soltaron a reír después de eso. ¡Qué malos! Y solo así me sentí otra vez en la universidad, saliendo con amigos y divirtiéndome. Pues muy bien. ¿Viniste con los chicos más guapos de la noche? ¿Te envidio tanto? ¿Que yo no soy guapo? Algo. ¿Quién es el pequeño malcriado? Tsubasa está mencionando. ¿Qué has mencionado miles de veces? ¿Qué? ¿Quién? Ahora sí tengo curiosidad. Nunca pensé que él me superaría. Pobrecito. Me agrada ver a esta pareja tan graciosa y sonreír. Sonreí y le señalé a Tsubasa. ¡Es Tsubasa! No puede ser. ¡Es Tsubasa! ¡Es el niñito Tsubasa! Me reí por la reacción de Yuji. Miré alrededor. Para la sorpresa, había a su casa parado en la mesa de la comida, rodeando de un montón de chicas guapas. Todos parecían estar deseosos de hablar con él. Sentía algo extraño por mí. ¿Celos? ¿Inseguridad? ¿Por qué? ¿Porque estoy enamorada de él? Allá. Ese es el chico guapo que vino a ayudarte cuando te mudaste. De dormitorio. Oh, sí, había olvidado. ¿Y el otro chico? El otro es compañero de cuarto, es escritor. Genial. ¿Qué escribe? ¿Tiene pseudonimismo? Tiene un rango muy amplio. ¿Alguna vez has oído de Kazuya Koma? ¿Kazuya Koma? ¿Eso? No es posible. Creo que sí has oído de él. Me reí de las caras de pasión y sorpresa de mis amigos. ¡Oh, Dios mío! ¡Viene para acá! ¡No, no puedo creer! ¡Soy! ¡Estás viniendo para acá! No te pongas nervioso, niña. Si quieres te puedes desmayar, que no pasa nada. Hablando de congestionamiento, el amigo de la infancia también viene para acá. Ah, vienen los dos, genial. Vamos a meterle más fuego. Hey, ¿qué pasa aquí? Esperamos algo más interesante que una que la fila para el tazón de ponche. Nada, nada. Estábamos hablando de mis dos citas de mi antigua pandilla. Me ha promovido el rango de una cita. Qué título tan noble nos quedaba preparando tal honor. Bueno, supongo que si somos tus citas, uno de nosotros debería andar bailando justo contigo ahora. ¿Bailando? ¿Bailar? Sí, estoy de acuerdo. No te metas en esto, Yuka. Todos mis amigos asintieron fantásticamente. Los dos muy traidores. ¡Qué hijo de puta! Justo a tiempo cambiaron la música de
Bond, azul y romántico, yes. Perfecto para un genial. Hijo de puta, que le puso la canción. Parece que hay un consenso. ¿A quién de nosotros le haría el juego del honor? Pero solo a uno de nosotros. Puede ser tu primera pareja en el baile. Entonces elige con cuidado. Los dos caballeros me miraron uno al otro con una extraña sonrisa. ¿Tengo que elegir? Bueno, no vas a bailar con los dos al mismo tiempo, ¿sí? Pasé de un hombre guapo a otro. Técnicamente no sabía que era la gran cosa, sin embargo, no realmente sentía de esa manera. Escogí a mi divertido amigo de la infancia o al actor que siempre ha mirado durante. Es que no sé, la cosa está jodida. Mira, como voy a darle a Kazuya porque no tengo mucha comunicación con él. Y solo por joder un fisco es nuestro mejor amigo. Creo que elegiré a Kazuya primero. Los celos vienen, los celos vienen. Yo no esperaba. Gracias. ¿Qué? ¿El chico no? ¿Qué hay del y el amigo de tu infancia me escribió de cómo se ponía celoso? Solo por poner un poco. No me dejes en espera, Ana. Haces caras muy indecorosas, fuerza. No se preocupe, señor maestro amigo. Puede venir conmigo. De hecho, no tengo mucha hambre. Voy a por más comida. De acuerdo, le decimos para la próxima canción. La gran mano de Kazuya me envolvió en mi pequeña mano y sonrió y me llevó a la pinta de. Lo siento, pero le tocaba el baile. ¿Qué quieres que os diga? Ahí cada quien elegía la pareja, pues yo elegí a él. Bueno, voy a cantar ya que lleva 17 minutos. No creo que se haga muy largo y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.